la rebelión de los comuneros, uno de los hechos más importantes de la historia de Colombia que hablaremos hoy. ¿De qué se trata? A ver, Carlos III de España se le ocurre la idea de aumentar los impuestos en las colonias americanas para intentar devolverle la gloria al Imperio español. Obviamente esto no es tomado de la mejor forma por los criollos y por los indígenas que vivían en América, pues porque precisamente habían venido de una serie de dificultades económicas, de escasez, por unas plagas también, una serie de dificultades con la venta de los productos y además dentro de los impuestos y dentro de las nuevas modificaciones que enviaba el rey, estaba que no podían seguir cultivando tabaco, que ponían además unos impuestos adicionales llamada el impuesto del arma de Barlovento. ¿Qué quiere decir que no podían cultivar tabaco? Miren, en el departamento de Santander, la economía y también en Colombia, casi hasta la mitad del siglo XIX, depende precisamente de productos muy específicos como el cultivo del tabaco. Gran parte de los criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos en América, se dedicaban al cultivo del tabaco y muchos indígenas santandereanos también lo hacían. El problema es que si el rey dice que ya el cultivo del tabaco es exclusivo para la corona, hace que todas estas personas queden inmediatamente sin trabajo. Y además les toca pagar impuestos a la Armada de Barlovento, que es una armada que tienen ellos en las Antillas Menores, en el Océano Atlántico, simplemente dispuestas para cualquier ataque que aparezca, o de Inglaterra, o de Francia, o cualquier persona que pusiera en riesgo el Imperio Español o las colonias españolas en América. Ahora, cuando los santandereanos, los habitantes del municipio de Santander, específicamente en Socorro, ven que esto está ocurriendo, se levantan las figuras más representativas del movimiento de los comuneros, que es Manuela Beltrán, una señora de la que sabemos muy poco en la historia. Sabemos que era una botánica, sabemos que tenía un almacén en el municipio del Socorro, pero eso es todo, no tenemos mayor información de ella. Ella, ese día, toma el edicto, lo arranca de la pared y simula que se limpia las nalgas con él para demostrar lo que le importaba, lo que tenía la norma escrita, le importaba eso. Entonces, ella es la que levanta el pueblo en ese primer momento, pero la persona que contribuye con más fuerza al levantamiento es José Antonio Galán. ¿Quién es José Antonio Galán? De él sí tenemos más datos. José Antonio Galán es hijo de un español que cultivaba tabaco y su madre era una mestiza que de una u otra forma se juntaron y tuvieron un hijo que era José Antonio Galán. Y este chico, a medida que fue creciendo, se le fue notando un talante bastante fuerte, con un carácter muy fuerte. Y una de las cosas que aprendió en su niñez, al parecer por su papá, porque nunca, nunca estudió en ningún colegio, ni ninguna escuela, ni nada parecido, fue a leer, escribir y firmar, lo que lo hacía diferenciar de forma radical de los otros niños para la época, pues porque no era normal que un niño para la época, y que menos que no fuera de una familia adinerada, tuviera estas habilidades. Resulta que en el municipio de Charalá, estando un poco más viejo, se le ocurrió la maravillosa idea de participar de una asonada contra el regente del pueblo, simplemente por defender los derechos de los indígenas. Como la razón que, o más bien, lo que tuvo como consecuencia fue que lo enviaron a Cartagena a que prestara servicio militar como castigo, obviamente una guarnición española. Allí José Antonio Galán pide la baja varias veces y veces y que lo dejaran salir del ejército, y pide la baja y pide la baja y no se la dan, pero al mismo tiempo se empieza a destacar por su arrojo, por su valentía, por su estrategia militar, y como a la larga nunca lo dejan salir, pues simplemente se escapa. Se escapa y llega muy cerca del momento del evento del inicio del levantamiento de los comuneros. Cuando aparece el levantamiento de los comuneros, cuando aparece todo esto con Manuela Beltrán, obviamente los habitantes de los municipios acuden a sus gobernantes, acuden a las personas que los dirigían. Y estos gobernantes en primer momento están de acuerdo con el levantamiento, están de acuerdo con organizar el pueblo, están de acuerdo con llevar a la gente, incluso si es necesario, hasta la misma Bogotá para poder que pongan sus quejas directamente con el virrey. También una de las personas que entra aquí es Manuel Berbeo, que es el que en primer momento es como el general, el líder del movimiento comunero, pero él no pasa la historia con la profundidad y la importancia de Galán, simple y sencillamente porque Galán hace un movimiento mucho más fuerte, mucho más, digamos así, más llamativo, que queda para la historia, mientras que Berbeo casi que toma un papel político. Entonces, ¿qué pasa? Berbeo divide a sus hombres.
que al principio eran más de 4.000 personas que estaban dispuestas a ir para Bogotá, entre criollos, indígenas y campesinos comunes y corrientes que eran mestizos, por ejemplo. Y poco a poco van de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, y el movimiento empieza a aumentar hasta que toma una proporción de más o menos unas 20.000 personas, lo cual ahora sí preocupa realmente al virrey. El virrey en ese momento no estaba en Bogotá. El virrey había ido a Cartagena precisamente porque posiblemente había una amenaza de un ataque, y él estaba en Cartagena y había dejado todo en manos de una serie de legatarios. Lo que le pidieron inmediatamente a José Antonio Galán fue que se fuera hasta Guaduas, que es un municipio que tiene un acceso al río Magdalena, para evitar que se comunicaran directamente con Cartagena y pidieran refuerzos, soldados, obviamente que fueran por barco, pues porque era mucho más fácil, el río Magdalena era la gran autopista de la época, y evitar precisamente que tuvieran esa comunicación. Pero el problema fue que Galán no solo hizo eso, Galán empezó a pasar de pueblo en pueblo levantando los ánimos, clamando que no le hicieran caso a los impuestos, hablando de que abajo el régimen español, hablando de cosas como por ejemplo la libertad de los esclavos y que ya no podían tener esclavos. Y obviamente empieza cada vez a levantar y levantar más los ánimos, y además empieza a saquear fincas de españoles y fincas de criollos adinerados, lo cual para los líderes del movimiento comunero no estaba bien, no les gustaba ni cinco, pero Galán estaba en su salsa. Galán estaba siguiendo hasta lo que fuera por levantar a los campesinos, por levantar a los indígenas y aumentar el movimiento comunero de forma tal que llegara con toda la fuerza posible a Bogotá. Precisamente el virrey le pide el favor a un arzobispo que se reúna con los comuneros y que por favor lleguen a un diálogo. Esta reunión se da en Zipaquirá. Pero aquí está el problema. Las capitulaciones de Zipaquirá no es que simple y sencillamente el virrey, más bien el arzobispo en representación del virrey, haya firmado las capitulaciones, porque eso no fue lo que pasó. Las capitulaciones las salen firmando son los gobernantes de Zipaquirá, y por debajo de cuerda estaban diciendo: miren, no le hagamos caso a esta vaina, digamos que fue que nos obligaron a firmar por las malas porque estamos atemorizados, estamos amenazados, y no vamos a salir con el cuento de que vamos a firmar capitulaciones en este momento. Simple y sencillamente, digamos que se firman las capitulaciones, las firma la autoridad de Zipaquirá y se acabó el problema. Cuando le entregan los documentos y pasa todo esto con los líderes del movimiento, ellos quedan muy tranquilos y dicen: ah, bueno, listo, firmamos las capitulaciones. Esperamos entonces que acaten las normas que acaban de firmar, y se acabó el movimiento. José Antonio Galán se da cuenta que eso está pasando y dice: venga, ¿cómo se les ocurre creer eso? Eso, hombre, tan rápido nos la firmaron, tan rápido nos van a decir que sí, aquí hay gato encerrado y no podemos permitirlo. Los líderes del movimiento decían, empezando por Berbedo, decían: hombre, José Antonio, ya deje de ser tan radical, ya deje de ser tan exagerado, tenemos que irnos, pues porque ya conseguimos lo que queríamos. Pero lo que quería Galán era llegar hasta Bogotá, lo que quería Galán era precisamente poner a temblar al mismísimo virrey, porque esa era la estrategia que él tenía, eso era lo que él pensaba que se debía hacer. Y me imagino que eso era lo que había que hacer, no simplemente aceptar un trato con intermediarios para que después no lo aceptaran. Y eso fue exactamente lo que pasó. El trato no lo aceptaron, no lo cumplieron, y el mismo arzobispo se encargó con cuatro sacerdotes más de ir de pueblo en pueblo por todo Santander en una campaña casi que de exorcismo, donde hacían misas en las calles, misas públicas para toda la gente, para acabar con esa impiedad tan grande. ¿Cuál impiedad? Tengan presente que el rey de España es, de una u otra forma, tiene un poder no solo político, económico, sino también es la cabeza visible de un imperio que obviamente está avalado por la Iglesia Católica, y casi que es un acto de impiedad para la época ir en contra de esa autoridad, porque es el rey católico y obviamente uno de los más grandes auspiciadores en ese momento de Roma. Por lo tanto, entonces van de pueblo en pueblo haciendo misas públicas, casi que el exorcismo, pues, y sacando el mal, esa cosa horrible que había dentro de los santandereanos llamada la idea de la revolución, la idea de la emancipación. Y uno en primer momento diría: ah, eso no iba a funcionar. Pues, lastimosamente,
Funcionó. Y funcionó tan bien que en muy poco tiempo, la gran mayoría de los habitantes estaba de nuevo del lado español, de nuevo bajo las órdenes del virrey, de nuevo del lado de evitar este movimiento emancipador y acatar las normas que estaban implementando las reformas borbónicas. Tanto fue así que cuando José Antonio Galán intenta rearmar el movimiento para llevar de nuevo la cantidad de hombres que quería hasta Bogotá, se la ve muy difícil, es tremendamente complicado, pues porque simple y sencillamente todas las personas están ahora del lado de España y las poquitas personas que le copian a él para continuar son diezmados rápidamente, precisamente por los mismos líderes comuneros que en primer momento firmaron el documento, que en primer momento estuvieron de acuerdo con el documento, son los primeros que capturan a José Antonio Galán con 11 de sus hombres y se los entregan al gobierno español para que evidentemente los juzgue. Dentro del juicio se da absolutamente todo lo legal, es decir, hay un procedimiento, una investigación, se presentan pruebas, testigos y todo lo demás. Yo en el primer momento pensaría, hombre, al hombre le van a dar a José Antonio Galán y a sus 11 hombres, les van a dar un juicio normal, pues es decir, si están haciendo todo el procedimiento jurídico de forma adecuada, uno estará pensando que pues va a pasar más o menos lo mismo, entonces van a hablar de la libertad y que él tenía derecho a la emancipación y quién sabe qué cosas. Pero obviamente el juicio estaba arreglado, obviamente hacía rato sabían cuál iba a ser el resultado, obviamente hacía rato tenían todos conocimiento que José Antonio Galán y sus hombres no saldrían vivos. Lo interesante de esto es que lo condenan a la horca, a él y a sus hombres, pero como no había una persona adecuada, es decir, alguien que supiera armar todo el aparataje para la horca como tal de los hombres, entonces lo que decían al final es simplemente fusilarlos. Los fusilan, a José Antonio Galán le cortan la cabeza, las dos manos y las dos piernas y el tronco lo dejan, bueno, el resto del cuerpo lo reparten, ya les cuento más o menos por dónde, y el tronco lo dejan en el lugar del patíbulo donde los fusilaron y le prenden fuego. La cabeza la envían a Guaduas, precisamente porque fue el municipio que de una u otra forma casi que conquista, él se toma por completo Guaduas para evitar la llegada de soldados de Cartagena. Su mano derecha es enviada a un municipio de Santander, su mano izquierda enviada a otro municipio y lo mismo pasa con sus piernas, una pierna en un municipio, otra pierna en otro municipio. Y la idea es que la gente escarmentara, que vieran esto como miren lo que les pasa si se meten con lo establecido, con el gobierno español que es el que tiene el poder. Sus hombres fueron condenados a 200 latigazos cada uno que, Dios mío, bendito, 200 latigazos son cosa seria. El que alcance a sobrevivir a eso, mis respetos. Aparte de eso, si sobrevivían a los 200 latigazos, lo que les esperaba era cárcel y después ser vendidos como esclavos a África. Es decir, es muy interesante que trajeran negros africanos a América como esclavos, pero el castigo para algunos criollos o el castigo para algunos mestizos fuera todo lo contrario, enviarlos como esclavos a África. Estos hombres terminaron, los que sobrevivieron, terminaron como esclavos en África. Y obviamente sus propiedades fueron confiscadas, a sus familias no les quedó nada y obviamente no tenían derecho ni siquiera a caminar por las calles. Fue una cosa terrible. Y uno esperaría que con esto hubiera quedado por completo eliminado el tema. Todo lo contrario. Haber tratado de forma tan brutal a José Antonio Galán y a sus hombres, haber tratado de forma tan cruel a alguien que solo quería la libertad y la búsqueda de la autodeterminación del pueblo, lo que hizo fue que lo convirtió en el primer mártir del movimiento emancipatorio. Y gracias a su imagen, a su gesta, es que empieza en este momento a salirse de control, más otros hechos que les contaré en otros videos, empieza a salir de control la nueva Granada de España, hasta que logran, por una serie de batallas, una serie de enfrentamientos, logran la libertad por completo del Imperio Español. Pero eso es una película completamente diferente que les contaré después.